Don Egamán. Buenos días, hermanos. Feliz domingo. ¿Quién está contento de estar en la casa del Señor hoy en esta mañana? El Señor es fiel. Amén, hermanos. Nos pedimos que se pongan de pie hoy con nosotros. Y como cada domingo les queremos invitar que nos ayuden a llenar la casa del Señor con oración. Padre, hoy en esta mañana, Señor, quiero empezar contándote las gracias por otro día de vida, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, para venir a honrarte, a glorificarte y a bendecir tu santo nombre, Señor. Pido, Señor, por los que vienen en camino, que los traigas con bien, Padre, que ya empieces a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir lo que tú tienes aquí hoy para nosotros, Señor. Padre, hoy en esta mañana nos hemos juntado para alabarte, Señor, para glorificarte, para honrarte, Padre. Pido yo todo esto en tu santo y bendito nombre. Amén. Hermanos, hoy en esta mañana quería compartir con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 11, y está titulado Jesús y la oración. En este capítulo se encuentra el Padre Nuestro. Y después del Padre Nuestro, en el versículo número 9 empieza: así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Señor da bueno, amén. El Señor sigue dando bueno, el Señor es fiel. Hermanos, hoy en esta mañana les invitamos que se gocen, que alaben y glorifiquen al santo nombre del Señor. Thank you.
esta mañana.
¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida? ¿Cuántos saben que aunque no queramos, nos hacemos más viejos? ¿Qué pasó? ¿Puede estar un espejo? ¿Cuántos saben que al pasar el tiempo nos hacemos más viejos? Mire, le voy a dar una prueba. Ayer, yo me creí muy joven, y así como soy tan nuevo, me fui a ver un juego de béisbol de mi nieto, que está todo perico también, sin cachucha y muy confiado. Y como soy tan nuevo, dije, no, no me pasa nada. Me di la quemada de mi vida. La noche caí rendido. Esta mañana me levanté rendido. Y estoy hablando de aquí, muerto. Para aquí estoy. Decía que yo esta mañana como los tiempos han cambiado. ¿Cuántos se acuerdan cuando se le caía algo y usted podía agacharse y agarrarlo? ¿Se acuerdan? Y ahora, hijo, un imán se levante, ¿verdad? Porque el tiempo ha cambiado. Nuestras habilidades han cambiado. Lo que antes hacíamos ya no podemos hacer, aunque pensemos que podemos, ya no podemos hacer. Es parte de lo que se llama vida. Aún nuestro tamaño cambia. Cuando éramos chiquillos, mamá decía, ay, mijo, se te ven ya los tobillos, es tiempo de comprarte más pantalones. Ahora cambió el tiempo, estamos más avanzados en edad y cambiamos de talla, ya no largo, ya más anchos. Porque las cosas cambian. Y cuando yo pienso en los cambios, pienso en momentos agradables. Dios me bendijo a mí con una vida muy sencilla, pero muy bendecida, en el cual desde un principio fuimos enseñados en los caminos del Señor. Y cuando más gusto nos daba a nosotros, eso decía mi mamá y mi papá, vamos a ir a San Antonio a ver a la familia. No, hombre, cállese, la noche antes ni dormía. ¿Cuántos han pasado noches así? Excitados. Temprano de la mañana, al carro. Y dale, papá. Ponemos el aire acondicionado 460. Es el 460, pastor. Abrí cuatro ventanas, 60 millas alrededor y vamos para San Antonio. Vamos a San Antonio. Y cuando vimos el camino, vemos a Fables y la famosa palabra. Y a mero llegamos, ¿cuántos saben qué hacías? A Van Horn. Y a mero llegamos a Marfa. Ay, pastor, no, no. En aquel entonces no había I-10, todavía no había. Y íbamos del 90. Llegamos a Marfa. ¿Y a dónde llegamos? No. Sanderson, a mitad del camino. Del río, ya voy de San Antonio. Uvalde, ya mero. Castroville, 24 millas. El rótulo San Antonio, nos excitábamos. Entramos a la ciudad, papá agarraba la calle Culebra, Culebra hasta la calle Zarzamora. Calle Zarzamora a la derecha. Avanzamos hasta la calle Sandra y Zarzamora, y en la mera esquina estaba un Church's Fried Chicken. Ahí volteamos a la derecha porque ya mero llegamos. A una cuadra y media, al lado izquierdo, 2720 Sanders, la casa maldita, llegamos al destino. Pues en la vida vamos rumbo hacia la vida eterna. ¿Sí? Ya se cayeron los de Facebook, están viendo pura bomba. Y en este camino que estamos llevando, vamos progresando, gente. Y muchos dicen, ya no llegamos, ya no llegamos. ¿Y sabe qué? Cuando usted aceptó a Cristo, inició su camino con el Señor Jesucristo, pero todavía no llegas. Lo mejor está por venir. Tu meta, tu reto, a dónde vas, está por delante todavía. Hay que avanzar. Hay que saber que en ese camino que llevas, va a haber momentos que ya no llegamos y todavía no llegamos. Vamos caminando el camino de la vida, ya llegamos donde venden el pollo. Ya mero llegamos, pero todavía no llegamos. Ya nos falta caminar un poquito más. El camino del Señor no es como principias el viaje, es como lo terminas. El creyente tiene que entender que en su caminar debe de mejorar y crecer en su fe.
en su madurez con el pasar del tiempo. Nunca, nunca llegues a la mentalidad, la actitud, la tengo hecha, porque nadie la tiene hecha. En esta vida todavía va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de bendición. Y para poder continuar adelante tenemos que crecer y madurar en nuestra fe. No podemos venir a la iglesia por 20 años y todavía necesitamos una tetera para que nos den de comer. Necesitamos crecer y aumentar nuestra fe y saber que los momentos difíciles producen en nosotros más fe, más fortaleza y dirección para nuestras vidas. Le sacamos a lo difícil. No nos gusta lo difícil. ¿A quién le gusta lo difícil? Los momentos difíciles los que te acercan más a Dios. Cuando todo va bien en tu vida, aleluya, y todo contento. Cuando tu mundo es volteado y todo lo que tú querías se ha acabado, todo lo que tú pensabas que era tuyo es quitado de ti, es cuando aprendes quién es Dios. No es el tiempo de darte, no es el tiempo para decir, ¿tanto año para esto? ¿He caminado todo esto para llegar a este momento? No, es momento de edificar, de levantarte y hacerte saber que las buenas, ahí está Dios, pero las malas manifiesta su poder en tu vida. El poder tú realizar que en tu caminar con Cristo, tú determinas el crecimiento, la madurez para tu vida espiritual. Tú decides si quieres avanzar o te das por vencido. El hecho que asistes a la iglesia no es el único remedio. El hecho que te sientas domingo tras domingo bajo el ministerio del pastor, eso no es lo que hace tu vida, es tus decisiones, tu determinación, el aceptar las circunstancias de la vida y marchar adelante. Y poder saber que cuando cosas están bien, Dios es glorificado. Y cuando cosas están mal, a Él toda honra y toda gloria. Es parte de madurez y crecimiento de cada persona. Hay una tendencia que tenemos que entender, que a pesar de aceptar a Cristo como salvador personal, ¿y cuántos ya conocen a Cristo? ¿Te los presento? ¿Cuántos ya conocen a Cristo? En conocer a Cristo, estamos lo siguiente: la guerra con tu carne no ha terminado. Aceptaste a Cristo, pero esta carne todavía está viva, ¿sí o no? Esta mente todavía trabaja, y muchas veces en la carne. Este corazón todavía siente en la carne. Es más fácil seguir a la carne que al espíritu. Nos nace más a nosotros el lado carnal que el lado espiritual. Porque ¿sabe qué? Lo malo fácil se pega. ¿Cómo, pastor? ¿Cuántos han dicho mentiras? Uno. ¿Cuántos han dicho mentiras blancas? Aunque son morenos, ¿verdad? Aunque está chiquita la mentirita. ¿Mentirita chiquita? ¿Y quién le enseña a usted mentir? ¿A quién no nace? ¿De la carne? No, pero algunos tienen doctorado en la mentira. Algunos tanto mienten que hasta aún se la creen ellos. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? El hecho que la persona tiene que luchar consigo mismo es una lucha para siempre. Y el enemigo sabe que el día que tú aceptaste a Cristo, él viene para robarte a ti el gozo de tu salvación. ¿Cuántos están contentos porque Dios te quiere en el cielo? ¿Cuántos saben que el diablo te quiere en el infierno? Y el que decide eso eres tú. Ellos no, tú. Dios te hizo con libre albedrío para tomar escogimientos. Tus escogimientos te hacen o te condenan. Es asunto tuyo. Por eso estamos sentados aquí en esta hora para razonar, entrar y poner la suerte en su lugar y entender que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y muchos dicen, ¡ay, cucuy! Anda como un león rugiente. Pero usted conoce a Cristo, en su esquina con usted está el león de Judá. El león que venció al enemigo. No lo va a vencer, ya lo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos que entender que parte del proceso de la vida es enfrentar circunstancias. Y en este día, aunque conozcas a Cristo, no todo va como tú quieras, cuando tú quieras y porque tú quieres.
Porque lo que tú llamas necesidad, Dios llama querer. Es lo que quieres, no lo que necesitas. Por ese motivo, nuestro avance en la vida cristiana se detiene, se estanca, frialdad llega. El tiempo que pasamos fuera de nuestro esfuerzo de servir al Señor va enfriando nuestro deseo de servir al Señor Jesucristo. Paulatinamente, aquello que era un fuego y es puro humo. ¿Y cuántos saben que en una lumbre primero te mata el humo que la lumbre? En la vida, muchos, muchos individuos que antes estaban en fuego están ahora respirando humo porque dejaron de crecer. Pensaron, ya la tengo hecha. No, mi hermano. Va rumbo hacia la vida eterna, pero todavía no llegas. Algunos de nuestros familiares ya llegaron, gloria a Dios. Pero usted y yo todavía no. Nosotros todavía tenemos que luchar, vivir y avanzar en nuestra vida cristiana, y de eso quiero hablar con ustedes. ¿Cómo lograr victoria en estas vidas? ¿Cómo avanzar en nuestra vida cristiana? Voy a utilizar la vida del segundo hombre más importante del Nuevo Testamento para compartir la historia de la vida de él y compararla a la nuestra y ver cómo es su trabajo. Usted diría, ¿por qué no Cristo? Porque Cristo está a otro nivel. Eso me da que siguen de ser como Cristo, habla de algo diferente. Porque hablar ahora, estoy hablando de un humano carnal como nosotros, con emociones, con sentimientos que tiene que tomar, para que usted crea un paralelo entre este hombre llamado Saulo de Tarsis, cuando inicia, después conocido como Pablo, y nos unirá bien nosotros. Así que principiamos con lo primero. Vamos a ver de dónde venimos. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Qué es la vida que estamos llevando? Cuando el Evangelio se proclamó, Cristo vivió y murió, ascendió al cielo, mandó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y la obra principió a crecer. Cantidad de personas aceptando a Cristo. Los discípulos llevando a cabo la misión de predicar el Evangelio. Creció tanto la obra del Señor que dijeron ellos, hay que poner diáconos que nos ayuden, alguien que nos ayude. Alguien que sirva a la mesa, a los otros trabajos, y nosotros nos vamos a dedicar a enseñar la palabra. Y escogieron varones para ser verdad los diáconos, individuos que van a ayudar a los discípulos a desarrollar el plan del Señor. Entre ellos está el más famoso de todos, llamado Esteban. Hombre justo, correcto, hombre honrado, hombre respetado, que fue el diácono de aquel entonces, fue escogido. Cuando llegamos al capítulo 7 de Hechos, vemos el hecho que este hombre llamado Esteban está en juicio. El tiempo, el movimiento religioso de aquel tiempo lo está juzgando. Ellos están totalmente en contra de Cristo y lo que Cristo había traído. Están tratando de matar ese movimiento. Y por lo tanto toman a aquel individuo, aquella persona que está encabezando en aquel momento, que está ayudando a los discípulos a desarrollar, y lo dan a juicio. Levantaron contra él mentiras, cosas que no tenían valor, para descreditarlo, para tener motivo o razón para matarle. Y cuando todo esto estaba pasando, dice para el Señor que volteaban a verlo a él sentado ahí durante el juicio, y venía en su rostro el rostro como de un ángel. Porque él no estaba solo, Dios estaba con él. Sigue el juicio adelante, más adelante lo hallan culpable, la sentencia que muera a pedradas. Toman a Esteban, lo sacan fuera de la ciudad. La ciudad tenía, ¿verdad?, su muro para la ciudad. Ahí salió. Entonces, en aquel entonces usaban dos túnicas. La túnica exterior para el público, la túnica interior, cuando andaban como en casa y cosas así, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todos los testigos que testificaron contra Esteban se quitaron sus mantos externos. ¿Para qué, pastor? Iban a tirarle pedras, a matarlo a pedradas. Iba a saltar sangre por todos lados. Ellos se están preparando para no manchar su ropa. Dice para el Señor que los pusieron, fíjese bien,
a los pies y al cuidado de un joven llamado Saulo. Por primera vez sabemos de Saulo de Tarsis. Él está presente en aquel convenio. Él está de acuerdo con todo lo que está pasando. Él va a ser testigo de lo que va a pasar. De la muerte más hermosa, una de las muertes más hermosas, se cuenta en la Biblia. Ahora, ¿cuántos de ustedes entre su familia no tienen temor a hablar de la muerte? ¿Cuántos hablan de la muerte como una cosa muy natural? ¿Cuántos piensan morirse bonito aunque sean feos? ¿Y qué es morir bonito? He oído todo el tiempo de alguien que yo me quede dormido y me vaya en mi sueño. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Sí? Pero si usted es casado y el otro que vivió y lo encuentra en la mañana, ahora ya son dos, no nada más uno, ¿verdad? Cuando usted ve el relato de la muerte más bonita que puede usar allá en la palabra del Señor, era de Esteban. ¡Pastor, a pedradas! A Esteban no lo mataron con Goliat, con una. A Goliat nomás con una lo mataron. Pero a él, a pedrada, 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 está aguantando todos los golpes. Y en medio de todo aquel ataque, él dice, Esteban, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Wow. A pesar que le estaban quitando la vida, él muestra misericordia, el cariño de Dios, el respeto a ellos. Ya para morir, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Está diciendo, vente, mijito. Se acabó. Una cosa más bonita, yo creo, para un individuo tomar los últimos pasos, que ver al Señor Jesucristo que viene por ellos, que han logrado su propósito más grande. Así que están ahora peleando, 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 y en ese momento, cuando Saulo vio la muerte de Esteban, dijo, acabaron con él y yo acabo con los demás. Por con cuidado con quién te juntas, quién influye tu vida, qué cosas tú haces. Todos tenemos un pasado. No, vamos a la casa. Todos tenemos un pasado. Todos, ¿verdad? Nos hemos rodeado de gente que influye en nuestras vidas, que impactaron nuestras vidas, que hicimos con ellos y por ellos lo que sabíamos que estaba mal. Pero para pertenecer, para poder ser recibido, para ser aceptado, lo hicimos. Porque era más correcto. No queríamos que nos dijeran, no, pues esto no sirve para nada. Ay, ahí se quiere muy acá. No, yo quiero ser parte de todo. Era más fácil seguir la corriente que pararse por la justicia. Lo que hizo Saulo. Pero hacer esto. Y además dice, en la vida, ¿cuántos saben que lo que trabaja en la vida es a quien tú conoces en la vida? ¿Pero usted eso? ¿Cuántos viven con ese plan? Depende de a quién tú conoces. Yo sí. De veras, maestro, sí. Con todos los años que tengo el pastor, he hecho muchas, después de la palabra para mí, muchas conexiones frente a ellos. Le digo yo ahorita, si algún día usted tiene un funeral y yo voy con usted, el precio mío es diferente al suyo. Porque es a quien usted conoce. A quien usted ha invertido. Eso se trata. Es la vida. Esa es la vida natural. ¿Cuántos tienen amigos que pueden abrir a usted el camino en ciertas cosas? ¿Sí? Todos. De chicos, mamá habla con papá porque el toro anda bravo, mamá. Dile que ya tengo novio. ¿Tú me entiendes? Todos depende de quien tú conoces. El capítulo 9 de Hechos nos habla de cómo Saulo ahora toma el primer paso para terminar con el cristianismo. Dice que fue con el sumo sacerdote a pedirle cartas de permiso para tomar a preso a todos los de Damasco que encontrara en el camino. Aparentemente, por lo visto en este pasaje, me doy cuenta que Saulo de Tarsis era un hombre
de influencia religiosa. Cuando usted lee la Biblia, el testimonio dice que era fariseo de fariseos. Estaba bien envuelto en su religión. Había ganado el respeto de los que tanto él se acercó al mero mero, sumo sacerdote, a pedirle permiso para tomar presos a todos los cristianos. ¿Con qué fin? De matarlos y acabar con los cristianos. Ese lugar él se había ganado. Ese lugar él había adquirido. Así como muchos en la vida se han abierto camino. Que si tú permites que tu pasado se levante, esa carne se levanta pensando, puede ser esto y esto y esto, esto, y me ayudará a hacer todo lo que yo quiero, o la gente que tú conoces. Te estoy diciendo esto. Porque cuando el enemigo trabaja con tu persona, después de conocer a Cristo, te trae todo el pasado para ayudarte a fracasar en la vida. Pero estableciendo quién fue este hombre, para que tú y yo entendamos que nosotros tenemos también ese tipo de influencia en nuestras vidas. Que antes de conocer a Cristo, estamos dependiendo de gente, tantas cosas del pasado, que serían una vergüenza el día presente testificarlo. Que ahora te pesa mil veces que lo hiciste, que no lo hiciste. Y tú bien sabes que en una llamada de teléfono puedes cambiar muchas cosas, si tú quieres. Esa es tu carne. Esa es tu mente carnal, tu espíritu carnal. Es quien tú y yo somos. La habilidad de tener que pelear contra aquello. Porque ahora como creyentes andamos por fe y no por vista. La vista es carnal. La vista engaña. La mente y la vista se juntan para ver cosas que no son. ¿Aló? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Cuando usted ve algo que a usted no le gusta, usted dice, yo pienso que usted no sabe, usted piensa. Y siempre el que esté en esa mentalidad piensa negativamente. Piensa mal. Porque piensa en la carne. Aceptaste a Cristo y la batalla continúa adelante, porque todavía tu carne se quiere levantar. Todavía creo que antes fuiste, ahí está. Por ese motivo, Pablo después en su ministerio dice, haciendo una cosa, olvidando lo que queda atrás, me lanzo lo que está por delante. Y es lo que él quiere en nosotros, que entendamos. Nuestro pasado es pasado, porque está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ¿y qué? Todo es hecho nuevo. Tenemos que edificar sobre todo nuevo y no depender de lo que fuimos. Lo que fuimos no se puede cambiar. Lo que fuimos ya se hizo. Y si es mal, Dios nos puede perdonar. Pero en adelante, límpiate las manos y no voltees para atrás. ¿Cuántos son buenos para manejar? Bueno, ahí otra vez, está muy diferente. ¿Cuántos piensan que son buenos para manejar? Yo tengo que admirar a algunos de ustedes, los amigos, que donde quiera que van se estacionan de reversa. ¿Se los ha visto? Una cosa, se meten. No, muy apenas fue yo derecho en vez de ni derecho. Dice mi esposa, estás entre las líneas. Sí, no, no, entre estas cosas. Porque se supone que cuando usted maneja un carro, maneja viendo hacia adelante, de lo que viene, no lo que pasó. Y hay muchos que manejan su vida en el espejo viendo hacia atrás, pensando todo lo que dejaron cuando fueron llamados a ser cristianos. Y cuando tu barco se voltea, porque se va a voltear, entonces necesitas desear lo que antes tenías. He escuchado testimonios de gentes. Eso no teníamos testimonios en la iglesia. Y yo les he dicho, yo quité testimonio. Y si usted recibe un buen milagro, lo paso aquí para que todo el mundo oiga. Pero en tiempos antiguos, de donde vengo yo, había un tiempo en la selección donde eran los testimonios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero yo los quité, ¿sabe por qué? Era una competencia a ver quién pecaba más. Yo doy gracias a Dios porque me atoraba en un chisme que no me emborrachaba.
Santiago Toyo, yo gracias a Dios porque yo me aventaba tres estas borrachas. Entonces, oía testimonios semejantes a estos. Hermanos, peticiones. Desde que acepté a Cristo, tengo puros problemas, dificultades, enfermedades. Lloro todo lo que les ha pasado. Antes de conocer a Cristo, yo no tenía problemas. Antes que tú conoces a Cristo, Cristo tampoco tenía problemas hasta que llegaste tú. ¿Sí me entiendes? Vamos bien. Porque la siguiente cosa en la vida de él, él tiene un encuentro con Cristo y va a haber un cambio radical en su vida. Rumbo a Damasco, el capítulo 9, va a ir caminando lleno de autoridad, que lo respalda, que lo apoya, con carta de autoridad, está tocando puertas, y rumbo a Damasco le cae una luz más fuerte que el sol. ¿Qué es luz más fuerte que el sol? Aquel que hizo el sol, que es Dios. Tan pronto esa luz le pegó y lo tumbó, él sabía que era Dios. Ay, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe este pastor? Él preguntó, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Él sabía que se había enfrentado con el gran Dios. Él sabía que lo que traía de misión, lo que traía en su corazón para hacer, no era de valor. Él sabía, ¿verdad?, que había un mejor plan para su vida. Lo que no entendía él, iba a pasar de ser el perseguidor de la iglesia a ser el líder de la iglesia. Que los siguientes 3 días iba a transformar su vida. Dios lo mete a la ciudad, 3 días de una liberación, le mandan a Nías que ore por él, su vista es restaurada y se lanza a ser en la cabeza de la iglesia aquel que predica el evangelio. Entonces, principio, lo canal y lo siguiente, porque en la mentalidad de muchos, no sé por qué muchos piensan que los pastores no tenemos problemas. Entonces, digo que muchos pensaban, hombre, pues. Este Pablo, como dice el padre, la tiene hecha. Él no tiene problema, todo se le hace. Pues llega y este que el otro, que fui, que viene, que le abre que viene. Y cuando usted va conmigo a 1 Corintios, 2 Corintios 11, 24 al 28, él principia a hablar de todo lo que le ha pasado a él cuando aceptó servir a Cristo. Cuando aceptó causar un impacto espiritual. Cuando entregó su corazón, su talento y su tiempo a Cristo, todo iba a ir bien. Él te dice, mira lo que pasó con mi vida. ¿Tú piensas que me fue bien? Ya te voy a platicar. Tú lloras porque cosas que te han quitado. Mira lo que me pasó a mí con tal de ser el hombre que Dios me llamó. Dice, de los judíos he recibido 5 veces 39 azotes. 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado. Y se lo apedrearon, lo dejaron por muerto, pensaba que lo habían matado. Pero Dios estaba con él. Y es en ese momento cuando todo el mundo pensó, acabamos con Pablo, porque habían estado en tal espalda, acabamos con la obra. Yo levanto a su siervo, porque el siervo no estaba solo, Dios estaba con él. Amén. En las buenas y en las malas, Dios está contigo. Bien, apedreado. Dice con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un náufrago. Un día y una noche como náufrago en alta mar. En los caminos muchos peligros de los ríos, de los ladrones, de la dominación y peligros de los gentiles. Dice, la gente que me rodea está contra mí. Ah, yo pensaba que todos amaban a Pablo. No, señor. Yo pensaba que todos los hermanos, fíjese bien, la última vez dice, y los hermanos falsos. Aquellos que se centraban bajo su ministerio, que no lo amaban. Que no lo respetaban. Que no querían bendición, le decían el mal. Y mi hermano, no hay nada más que duela a un creyente que los mismos de la familia del Señor se te volteen. Que gente que tú llamas hermanos te entregue la daga. Hablen de ti,
le saquen la garra, el mantel, los calcetines, anda hasta lo más no de tu vida. Gente en la cual tú habías confiado por años, resultan ser tus enemigos. No hay nada que pueda entristecer y derrotar el deseo que entra adelante que ser tratado malos por la familia de Dios. Dice, esto me pasó a mí. Esto me está pasando a mí. Y te va a pasar a ti también en la vida. Date cuenta que son cosas que el mundo trajo, circunstancias, la naturaleza. Pero en todas estas cosas, dice, lo estoy practicando porque Dios estaba conmigo. ¿Qué decir? Que cuando todos tus contratiempos lleguen a tu vida, mientras que Dios no te desampare, no tienes por qué abandonar. No tienes por qué decir, ¿ya para qué? ¿Verdad? Cuando hay muchos individuos sentados en las iglesias hoy, escuchando este mensaje aquí, viéndolo por Facebook, van a saber lo que estoy diciendo. Hay individuos pasando momentos difíciles que te dicen, ¿ya para qué? 10 años en la iglesia, Dios no me ama. 20 años en la iglesia, a Dios no le importa. Pasando por momentos que han totalmente deshecho los planes de tu vida, han derrumbado tu fe, porque tú permitiste derrumbar tu fe. Tú te desamparaste del Señor, te enojaste con Dios, porque las cosas no pasaron como tú querías. Sí. Pero el Señor no te dijo que iba a pasar como tú quieres, porque ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando Cristo es el Señor de tu vida, palabra del Señor quiere decir que Él manda. Y cuando Él manda, tú te sujetas a lo que Él manda. Sí. Porque lo que Él trae a tu vida no es más grande de lo que tú puedas llevar. Pero muchas veces se mete la carne. Dios no me quiere. Dios no me oye. A Dios no le importa. ¡Ay, pastor! ¿Qué más me puede pasar? Bueno, te va a pasar mucho más si pierdes la fe. Porque en el momento que pierde la fe, se va Dios. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces estás solo. Hay tantos individuos llamados cristianos que están peleando solos. Porque en vez de ampararse con Dios, se enojaron con Dios. Usted pensó que porque usted no le dieron lo que usted quería, Dios tomó, es tiempo de que usted tome ventaja contra este, que tenga que ver contienda con Dios, que se enoje. A ver, Diosito, ya no voy a servir. El único que pierde eres tú. Él sigue siendo Señor, ¿sí o no? Sí. Él sigue siendo Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Quién pierde? Mira esto. Tenemos que realizar que cuando esto pasa en tu vida, van a venir cambios. Él te lo dijo claro. En el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Confía en mí porque ya vencí al mundo. Él te preparó para ese momento. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus bendiciones? Amén. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por los problemas? Amén. ¿Sabe qué? En los problemas es cuando mejor conoces a Dios, si tú te acercas a Él. Si no lo marcas a Él responsable por tu problema, vas a encontrar un amigo increíble. Vas a encontrar una fortaleza increíble. Porque Dios trabaja y adentro para afuera. Y cuando el ataque viene de afuera contra tu vida, tú pones una guardarraya, pones una protección del Espíritu Santo. Y se venga lo que venga, marcha adelante, sabiendo que si ya no veo quiso venir, hay una certeza, una seguridad, un gozo que sobrepasa tu entendimiento. Y el gozo del Señor en la aflicción, mi hermano, no es jajaja, no, no. El gozo del Señor en la aflicción es lo siguiente, que cuando truene y sople y venga la tempestad, hay una calma, una seguridad, una certeza que no está solo, que Dios está contigo. No corras de Dios, corre hacia Él. No culpes a Dios, abrázate de Él. Conoce una dimensión, porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Ay, pastor, ¿cómo puedes ayudarme a tal bien? Créalo, ponle mano al Señor y mire a Dios trabajar. ¿Cuántos han recibido milagros de Dios? Amén. Y ha cambiado nada. Tu actitud ha cambiado. Tu carne te ganó. Tu desesperación no te deja ver lo que Dios tiene para tu vida. Te sientes como que has dejado. Me acuerdo yo en la palabra del Señor cuando dice Pedro a Jesús,
Hemos dejado todo para seguirle. Bueno, ¿qué exactamente dejó Pedro? No, sí dijo él. He dejado todo para seguirte. Dejó una lancha donde pescaba y una redes todas rotas. ¿Cómo que rotas, pastor? Sí, porque realizó la pesca milagrosa. Se rompieron las redes. ¿Palabra sí o no? Así que, ¿qué dejó? ¿Una lancha? ¿Unas redes podridas? Y si le gusta por el lado carnal, a la suegra también, porque Pedro tenía suegra. Dejé todo eso para seguir a Cristo. Entonces no dejaste nada. ¿Y qué has dejado tú para seguir a Cristo? ¿Qué has dejado? ¿Qué has dejado que tú necesitas? ¿Qué tenías que dejaste para seguir a Cristo? ¿Y qué te ha dado Cristo cuando tú lo aceptaste? Haz el balance. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué permites que el diablo se te meta aquí y aquí? Decirte, no hay Dios, Dios no te ama, Dios no te escucha. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando en tiempo pasado Dios ha sido bueno con tu vida. A pesar de todo lo negativo que había pasado en tu vida, ¿a qué actitud o qué solución hay a él? Lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Y dice 35, eso es lo más importante, de todos es lo más importante para mí. Dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¡Wow! ¿Quién? Porque en esta vida son los quiénes los que te desaniman. Es la gente que trabaja contra ti. Es la gente que te roba tu compañerismo, tu apoyo, tu amistad. Es la gente. Y el principio dice, no, ¿quién? ¿Quién, quién? ¿Quién es tan importante que me vaya a separar del amor de Cristo? ¿Quién es más grande en mi persona que el amor de Cristo? ¿A quién he permitido que se infiltre en mi vida y me robe el gozo del Señor? ¿Qué persona el enemigo ha utilizado para matar mi fe en Cristo y yo me he creído? ¿Quién? ¿Habrá quiénes en tu vida? ¿Habrá individuos en tu vida que están tratando de matar tu relación con Dios? Encegarte de todo lo bueno que tú tienes. Esos cantos antiguos como me gustan. Los coritos especialmente. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás cantamos, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. ¿Cuántos han recibido cosas buenas de Dios? Amen. Entonces, pues, ¿qué has dejado? Que el enemigo use gente para robarte a ti el amor de Cristo. Tu relación con Cristo está basada en amor. El amor es muy frágil. El amor se puede destruir. Pero así como puede ser frágil, es fuerte. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, más el mayor de ellos, es el amor. ¿Quién? ¿Quién me separa el amor de Cristo? Y sigue leyendo, no hombre, hay una lista grande. Hambre, desnudez, peligros, espada, una lista grande. Ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, nada. Ni lo que es, ni lo que fue, lo que es o lo que ha de venir podrá separarme a mí del amor del Señor Jesucristo. Determinación. Hagan lo que ustedes quieran, dijo este Pablo, pero a mí no me separan del amor del Señor Jesucristo. Mi hermano, no permitas que nadie te separe del amor del Señor Jesucristo. Que vas a agarrarte bien del Señor y cuando tiemblen los tobillos
Y cuando sientas, ¿verdad?, que estés muy débil, cuando ya no puedas caminar, permite que todo su dicho te cargue en sus brazos y te haga sentir el cariño, que puedas entender que la hora más necesitada, no hay amor más grande que el amor del Señor Jesucristo. Sí. Señor, muéstrame tu amor. Y Él dice, ¿quieres que te muestre mi amor? Mira, principio así. Te mostré mi amor cuando eras aún pecador, yo vine a dar mi vida. Dime que no te amo. Dime que no te amo. Nunca pierda esa mentalidad, esa actitud. Porque al fin del cuento, marchamos adelante. Marchamos avanzando la vida creyendo que nunca, nunca quitemos nuestra mirada del amor de Cristo. La unidad que tenemos, el convenio de estar amado con Cristo y pasar tiempo con Él. Entonces, ¿cómo pudo avanzar Él? Él declara que en algo hace para, pero ¿cómo pudo avanzar? Además del amor, ¿qué utilizó para poder seguir adelante? Lo encontramos en Filipenses, en el capítulo número 4, versículos 11 al 13. Y ahí encontramos la actitud de Él. ¿Sabes lo que dijo Él? He aprendido a estar contento en cualquier ocasión. Tuve abundancia, ajá. Cuando no era cristiano, en abundancia tenía conocimiento, gente, tenía todos los bienes de la vida. Recibió a Cristo y perdió todos los bienes. Todo lo que él tiene en el mundo lo perdió. Lo marcó como cosa perdida con tal de ganarse a Cristo. Dijo, y todavía sí, habiendo perdido todo, y yendo otra vez a 2 Corintios, sufrí hambres, sed, desnudez, no tuve dónde quedarme. Fíjate, a pesar de todo esto, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi condición. No hay cosa tan importante en la vida que me robe a mí que en Cristo es en mi vida. No hay circunstancia que pueda venir contra mi persona que me haga negar y correr de Dios. A lo contrario, todo lo que venga, estoy contento, porque yo sé que en lo que yo sigo a Jesucristo, Él va a suplir todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sí. ¿Y sabe cómo termina Él? Ahí le va. Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, tú que luchas en esta hora, que estás caminando por momentos difíciles y que me dices, pastor, ¿qué más puede pasar? Más? Yo sé que en ocasiones principia a llover y llueve en abundancia. Tengo una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Ya no puedo más. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no te ha traído hasta aquí para desampararte. No te ha traído hasta este momento para dejarte solo. Él quiere acompañarte. Él quiere ser el divino compañero, pero tú tienes que decidir. Tú tienes que asumir en tu mente y en tu corazón y establecer la posición positiva que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé, cuando enfrentas momentos difíciles, la carne dice, pero eso es imposible vencer. ¿Ha dicho usted eso? Es imposible. Pastor, es que usted no entiende. Esto es imposible. Es que usted no entiende. Te estoy hablando del Dios de los imposibles. El Dios que todo lo puede. Te está esperando a ti. Que en vez de dudar, en vez de molestarte, en vez de decir ya para qué, es tiempo de amasizar barco. Ese diablo mentiroso, ya no juegas conmigo. Ya no me robas mi gozo. Ya no me quitas mi victoria. Porque en Cristo yo soy más que vencedor. Y la persona que tiene que decir eso es tú. Yo puedo instruirte. Puedo darte la palabra del Señor. Pero no puedo hacer que tú actúes. La acción está totalmente contigo ahora. El reto se ha dado.
La solución a tu problema se te ha entregado. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a dudar todavía? ¿Vas a pensar, qué bueno para aquel otro, pero para mí no? No, esto fue para ti. Para que tú entendieses que el mismo Dios de las buenas es el mismo Dios de las malas. Y que en la mala se perfecciona su amor y su cariño para ti. Ahora, si tú quieres, Él quiere. Si tú estás listo, Él está listo. ¿Hay algo? ¿Algo tienes que quitar de tu camino para poder avanzar? Ya mero llegamos. Llegamos a la tienda del pollo frito. Ya mero llegamos al destino. Mi hermano, después de la profecía, la palabra, Cristo pronto viene por su iglesia. No es tiempo de fracasar. No es tiempo de darnos por vencido. Es tiempo de levantar el estandarte del Señor y decir a todo el mundo, venga lo que venga, yo todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¿Quién está listo? ¿Quién está atravesando aquel valle? ¿Quién ha caminado tal vez hasta por años? Y Dios te quiere sanar. Dios te quiere fortalecer. Dios quiere dar tu necesidad. Si tú estás listo, Él está listo. Así es que en el nombre de Cristo, si tú estás listo, ponte en pie, vamos a orar. Y poner nuestra necesidad a manos del Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Este es el dilema, este es el problema, esta es mi dificultad, lo que me está pasando, y voy a creer. Yo creo en esta hora que tú eres mi Dios. Yo creo, Señor, que aunque esté la cosa difícil, tú eres el Dios de lo imposible. Y vas a dar mi necesidad. Y como hijo tuyo, tengo derecho de acercarme a ti. Y tú vas a sanar. Tú vas a fortalecer. Gracias al Señor de mi vida en esta hora. Vamos a conquistar esta circunstancia. Y vamos a marchar determinados. Que no somos cualquiera. Somos tus hijos. Y en esta hora es mi hora. Es tu hora de declarar victoria. Declárala. Creyendo con todo tu corazón. Reclama lo que es tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Santo. Estamos creyendo en quien tú eres, Señor. La confianza puesta totalmente en ti. La habilidad de poder entrar a tu presencia habiendo escuchado el reto de tu palabra. Y entender que en esta hora la solución está en que yo tome el paso de fe. ¿Cuántas veces me he sentido abandonado? Cada vez yo mismo me he alejado pensando que a ti no te importa. ¿Cuál he permitido que mi carne me gane y me robe mi momento de victoria? Pero tu palabra ha hablado en mi corazón en esta hora. Tú has visto mi necesidad. Y lo que por tiempo he sufrido, hoy sana en el nombre de Cristo Jesús. Yo vengo a ti, Señor, porque es tiempo de avanzar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Es tiempo de ser parte de un ejército guerrero que está listo para ganar, porque en ti somos más que vencedores. Así es que, Señor, aquí estoy. Reconociendo mis fallas, reconociendo mi incredulidad aún, que me llevó a este punto. Reconociendo, Señor, que el único que me va a ayudar eres tú. Mi vida está en tus manos. Tú eres alfarero y yo el barro soy. Reconstruye, arregla, bendice mi vida. Que del interior fluyan ríos de agua viva. Sea yo fuerte en ti y por ti. Y en ti soy más que vencedor. Mi vida está en tus manos. Suelto mi fe, porque fe mueve tu mano. Con paciencia esperaré tu respuesta. Te pido sabiduría para entender tu voluntad.
porque esta carne no me deja entender lo que tú quieres. Yo voy a sujetar esta carne al poder de tu Santo Espíritu. Y tu Espíritu me guiará a toda verdad y a toda justicia. Y yo seré bendecido. Yo seré prosperado. Y de hoy en adelante, yo y mi casa serviremos a Dios. Aquí está mi vida. Tú hablas, tú ministras, trae fortaleza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habla con Dios en esta hora. Y el motivo de que te tiene en pie es porque la palabra del Señor ha hablado a tu necesidad. Y si Él habló, Él está listo. Hemos declarado aquella necesidad. En tu corazón y en tu mente sobresale aquello de lo cual yo estaba predicando, en lo cual tú necesitas ayuda. Habla con Dios. Dios ya habló contigo en su palabra. Ahora tú toma un paso de fe y logra la bendición que Dios tiene para tu vida. Este es tu momento. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Márcalo. Márcalo como el reto de tu corazón. Marcha, corre, que sea bendecido. Porque este es tu día. Marche seguro, salga bendecido y diga: este mensaje era mío, este era mío por esta mañana. Yo espero que Dios haya hablado a su vida, dando los presentes por terminar por Cristo. Edifiquemos y es tiempo de lanzarnos en el nombre de Cristo. Mando a Facebook, volver el miércoles a las 7 de la noche, nos toca la noche de estudio. Que Dios bendiga este con ustedes. Si usted está sobre el tiempo, levante su mano y los ustedes. Y algunos de ustedes ya tienen sus oros, que necesitamos, levante su mano y seguiré viendo. Para que ustedes vean al Señor.